Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, profe. Hola, ¿cómo Hola, están? profesor. ¿Cómo están? ¿Descansaron un poquito con las vacaciones? Bueno, qué suerte que me escuchan bien, así podemos empezar. Son muy poquito, bueno, voy a esperar un minutito porque veo que se están conectando más alumnos. ¿Alguna duda que tengan, que me quieran consultar? ¿Este tema también entra en el parcial, profe? Sí, este tema entra también en el parcial. Bueno, pequeños, empecemos entonces. Seguramente sus compañeros se van a ir incorporando, pero por respeto a los que estuvieron en horario, tenemos que dar inicio. Hoy nos toca sistema inmunitario u órganos linfáticos. ¿Sí? Se llama de esas dos formas, sistema inmunitario, sistema linfoide u órganos linfáticos. El Profe, sistema ¿este inmunitario. tema también entra en el parcial? Sí, este tema entra en el parcial. ¿Qué? El sistema inmunitario, como su nombre lo indica, es el que tiene que ver con las defensas, ¿sí? Con el sistema de defensa que tiene nuestro organismo ante la amenaza de cualquier patógeno. Patógenos son todo aquello que pueda producir una enfermedad o dañar nuestro cuerpo. Pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser parásitos, hongos y células que se pueden poner, células propias que pueden convertirse en anormal, ¿sí? Entonces, este sistema tiene que ver con eso, su función más importante y por qué lo estudiamos es porque es el sistema de, son órganos que tienen toda la capacidad de defender nuestro cuerpo, nuestro organismo de agentes externos o internos que nos puedan causar enfermedad, ¿sí? ¿Cómo está formado? Está formado por tejido linfático, que no son, es un tejido que no es que constituye órganos, es tejido linfático que difuso, que quiere decir que es un tejido que tiene la habilidad de defensa, o sea, tiene la función inmunitaria, que está difuso, disperso en todo nuestro organismo. ¿Sí? Puede estar ese tejido linfático constituido en nódulos linfáticos, ¿sí? Que son estructuras redondeadas donde van a tener las células de defensa, que son los linfocitos, ya vamos a ver, y que también se pueden encontrar en distintos órganos, en las mucosas de los órganos huecos, y que también su función es la de defensa. Y lo podemos encontrar formando órganos linfáticos, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Podemos tenerlo formando un órgano que es el bazo. El bazo es un órgano que vamos a encontrar en la cavidad abdominal, en el hipocondrio izquierdo, y que su función no es solamente inmunitaria. Sabemos que el bazo tiene otras funciones, sobre todo en lo que es el filtrado de la sangre, en Profe, almacenamiento de sangre, sí. disculpe, ahí dicen los chicos que no se les escucha bien. ¿No se escucha? ¿Vos me escuchás? Yo la escucho bien, pero porque estoy con auriculares, no sé los demás. Yo te escucho clarito. No sé si será algún problema. ¿Son muchos los que me escuchan? No, Yo sí, escucho mal, varios. profe.
Es como si tuviera el micrófono muy cerca o algo así. Ah, puede ser. ¿Ahí escuchan mejor? Ahora sí, profe. Bien, sí, porque yo también tengo auriculares con micrófono y me quedaba muy cerca. ¿Puede ser así mejor? Sí, profe. Bueno. Entonces estábamos hablando del bazo, que es un órgano que no es solamente un órgano linfático, no es solamente un órgano inmunitario, tiene otras funciones, pero una de sus funciones más importantes es la inmunitaria. Después tenemos la médula ósea, que por ser el órgano que produce las células de la sangre, fabrica las células de la sangre, está fabricando constantemente todas estas células que son los linfocitos, que son las células de defensa, que no son otra cosa que células de la sangre. Y el timo, que es un órgano que tenemos cuando nacemos y que va involucionando, quiere decir que se va achicando y va desapareciendo a medida que crecemos, ¿sí? Después de la pubertad, después de la adolescencia, generalmente en los adultos no encontramos el timo y es reemplazado por tejido adiposo. ¿Cuáles son las células estrellas en este tejido? Los linfocitos, ¿sí? Los linfocitos, si ustedes se acuerdan, son células de la sangre, son las células más pequeñas, son glóbulos blancos, y podemos tener tres tipos básicamente. A su vez, esos tienen subtipos, pero no nos vamos a complicar ahora. Hay tres tipos básicos que son los linfocitos T, los linfocitos B y los linfocitos natural killer. Sí, que serían los asesinos naturales. El sistema inmunitario está basado en dos tipos de inmunidad. Una inmunidad inespecífica o innata, que es con la que nacemos. Es una inmunidad, justamente dice que no es específica porque ataca todo lo que desconoce. Es la primera línea de defensa que tenemos, es rápida, pero como dijimos, no es específica, es más primitiva, no tiene memoria, y decir que no tiene memoria es decir que no fabrica anticuerpos, ¿sí? Consiste en una barrera física, en una defensa química, sustancias de secreción, células fagocíticas, inmunidad específica, y después tenemos la inmunidad específica. Entonces tenemos dos tipos de inmunidad. La inespecífica innata, que dijimos que es rápida, pero no es específica y sobre todo no tiene memoria. Esas tres características me gustaría que recuerdes. Que es rápida, que no es específica, que ataca todo lo que desconoce o le parece que es una amenaza y que no deja memoria, o sea, no forma anticuerpos contra lo que atacó. Después tenemos la inmunidad específica o adquirida, que es aquella que vamos adquiriendo a lo largo de la vida a medida que nos vamos exponiendo a gérmenes y a patógenos. Es compleja, es mucho más lenta, pero es muy específica, ¿sí? Va dirigida justamente al microorganismo que está produciendo la enfermedad. Tiene memoria. Y tiene una resistencia adquirida y tiene memoria, quiere decir que va a dejar anticuerpos duraderos, entonces cuando ese mismo germen vuelve a atacar a nuestro cuerpo o algún órgano o algún tejido, tenemos esos anticuerpos que nos defienden. Participan acá unas macromoléculas, células como los linfocitos y células presentadoras de antígenos. ¿Sí? Por ejemplo, la inmunidad adquirida es la inmunidad, por ejemplo, que nos dejan, o alguna enfermedad, por ejemplo, la varicela, es una enfermedad viral, es un virus que ingresa a nuestro cuerpo, nosotros desarrollamos la inmunidad, desarrollamos los anticuerpos y nos deja una inmunidad duradera. Y es lo que también nos dejan las vacunas, por ejemplo. Disculpe que la moleste, se escucha Sí. un poco saturado. Ya voy a ver si vamos a... Dame un segundo, entonces. Sí, es importante que escuchen bien.
Bueno, ahí se escucha un poquito mejor. Chicos, ¿se escucha? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. ¿Es mejor o sigue muy saturado? No, se escucha bien. Mejor. No, ahí está Bueno, mejor. de 10 entonces sigamos. Sí, les decía que la inmunidad específica o adquirida es, por ejemplo, también la que nos dejan las vacunas contra distintas enfermedades. Que es que se nos presenta un germen, que lo modifican para que no nos produzca la enfermedad, pero lo dejan algunas partículas para que nuestro sistema inmune lo reconozca y desarrolle anticuerpos contra ese germen. Bueno, vamos a ver las grandes divisiones del sistema linfático. Está constituido básicamente por dos tipos de células. Recuerden que en histología nos enfocamos mucho en las células y sus funciones. Tenemos células, digamos las que les dije recién, las protagonistas, que son los linfocitos. Tenemos linfocitos T, linfocitos B y linfocito natural killer, que es un linfocito inespecífico que ataca también, es parte de la inmunidad innata o inespecífica. El linfocito T también tiene su subdivisión, el linfocito CD4, CD8 citotóxico, el T regulador, el T gamma delta, ¿sí? Y el linfocito B, pero básicamente quiero que recuerden ahí que el linfocito T tiene que ver con la inmunidad mediada por células. Y el linfocito B es aquel que nos va a producir los anticuerpos, ¿sí? Es la inmunidad humoral. Es aquel que va, por eso dice el linfocito B memoria, el plasmocito, son los que nos van a producir los anticuerpos y nos van a dejar la inmunidad duradera. ¿Sí? Y tenemos otras células que son células de sostén, como los macrófagos, ¿sí? Que siguen siendo células inmunitarias, células reticulares que van a ayudar a mantener las estructuras, células de Langerhans, células de Kupffer, que también son células fagocíticas. Profe, ¿esas no son Ya. las células de tejido nervioso? También puede ser. Las Para. anteriores, una es de la piel y la otra es del hígado, son del sistema fagocítico mononuclear, ¿se acuerdan? Son macrófagos del sistema fagocítico mononuclear que tomaban el nombre según el órgano en el que lo encontrábamos, ¿se acuerdan de eso? Lo vimos en conectivo también. Sí, profe. Bien. Bueno, en cuanto a los linfocitos, T son los de mayor abundancia en la circulación, abarcan el 60 al 80% de los linfocitos y, presten atención acá, maduran en el timo. Digo, presten atención porque las preguntas suelen ser, o en los CHOI puede haber, decir el linfocito T, porque uno asocia T de timo, porque es así, se llaman timocitos, estos linfocitos. Y las preguntas suelen ser dirigidas a que si se forman en el timo, ¿sí? Y recuerden que el linfocito es una célula de la sangre, ¿sí? Las células de la sangre se producen o se fabrican en la médula ósea. De la médula ósea vas a la circulación y desde ahí llegan al timo para madurar y para ser efectivos, pero son producidos en la médula ósea, ¿sí? Eso es algo que quiero que recuerden, porque a veces se confunden en los CHOI, al ver rápido timo, lo asocian rápido con linfocito T y se equivocan en estas opciones. Participan en la inmunidad mediada por células, es lo que yo les estaba diciendo. Y los linfocitos B maduran también, se fabrican y maduran en la médula ósea y en el MALT, que es tejido linfático asociado a las mucosas de los órganos. Ya lo vamos a ver. Es tejido que está dispuesto en todos los órganos, en la mucosa de todos los órganos. Participan en la inmunidad humoral y la función es sintetizar los anticuerpos. Después teníamos los otros que yo no les nombraba, que eran los natural killers, que son los asesinos naturales, que eran el menor porcentaje, son linfocitos mucho más grandes, pero son inespecíficos, ¿sí? Forman la inmunidad innata, la inespecífica, y reaccionan ante células como virus
o células cancerígenas o células que se están empezando a transformar y las atacan y las fagocitan. ¿Sí? Después tenemos otras células que se llaman células presentadoras de antígeno, que interaccionan con los linfocitos CD4, forman parte del sistema fagocítico mononuclear, son los macrófagos que habíamos mencionado. También podemos encontrar células reticulares, dijimos que las encontramos en el timo, células dendríticas, que esas sí eran del sistema nervioso, no sé si se acuerdan, y también las encontramos en la médula ósea, células de Langerhans en la piel. Todas estas son el sistema fagocítico mononuclear, que si se acuerdan, en conectivo podemos volver a ese cuadrito, vuelvan después al que, cuando dimos la clase de conectivo, hay un cuadro que dice que eran los macrófagos, que según el lugar donde se ubicaba, en el órgano o en el tejido, tomaba un nombre especial. ¿Sí? Y ahí había, depende de dónde estaba, era el nombre que tomaba. Bueno, vamos a ir directamente y específicamente a los órganos linfáticos. ¿Sí? Vamos a empezar a hablar, bueno, acá te dice, los grandes órganos son los ganglios linfáticos, el timo, el vaso. También podemos considerarlos como órganos linfáticos a las amígdalas y al apéndice que tiene placas de Peyer, que son nódulos linfáticos que están en el apéndice. También podemos encontrar nódulos linfáticos, que era el MAL, que yo les mencioné recién, que es tejido. Son siglas que son en inglés, por eso están al revés. Es la T de tejido linfático, asociado a la mucosa de los órganos. ¿Sí? También depende de dónde la podemos encontrar, es el nombre que va a tomar. Las vamos a volver a ver a estas cuando veamos los órganos del aparato digestivo, cuando veamos los órganos del aparato respiratorio. Entonces tenemos sistema digestivo, GALT. Sistema respiratorio, BALT, que es tejido linfático asociado a los bronquios. GALT es tejido linfático asociado al aparato gastrointestinal. Y tenemos SALT, que es el tejido linfático asociado a la piel. Que no son órganos, sino son nódulos linfáticos que se encuentran en distintos órganos y en distintos tejidos. Vamos a empezar ahora con el ganglio linfático. El ganglio linfático es un pequeño órgano linfoide secundario. Dice secundario porque tiene dos funciones, la de la inmunidad y la del filtrado de la linfa. Y está interpuesto en el trayecto de los vasos linfáticos. Sí, tiene forma de porotito, de forma arriñonada. Y está rodeado por una capa de tejido conectivo llamada cápsula. ¿Se acuerdan cuando vimos, por ejemplo, los órganos del aparato cardiovascular, que dijimos que eran órganos huecos y los describíamos en capas? ¿Sí? Ahora vemos, estos son órganos macizos, y todos los órganos macizos van a ver que están recubiertos en la mayoría por cápsulas. La cápsula siempre es tejido conectivo. En este caso, esta cápsula envía tabiques hacia el interior del órgano, pero que no lo llegan a dividir. ¿Sí? Estas tabiques los denominamos trabéculas. Y adentro todo el órgano, el parénquima del órgano, se va a dividir en una corteza, en una paracorteza o corteza profunda, y en una médula. Aunque la distribución es generalizada en todo el organismo, vamos a encontrar, ustedes habrán escuchado alguna vez decir que tienen inflamados los ganglios en la axila, o los ganglios en la zona inguinal, o cuando están enfermos de la garganta, por ejemplo, tienen inflamados los ganglios submaxilares, o los que están en el cuello, porque también se ubican en grupos, en pequeños grupos, ¿sí? En algunas zonas específicas, como esas que nombré, axila, región inguinal. Los mesentéricos, que son los que están en el abdomen, los retroauriculares, los submaxilares, los cervicales, pero también podemos encontrarlos no asociados y por todo el organismo. Acá tenemos que identificar que el ganglio tiene una cápsula, y la cápsula dijimos que tenía tejido conectivo. Debajo de esa cápsula, y antes de empezar con la corteza, hay un espacio.
por donde va a circular un líquido que es la linfa, y ese espacio se llama seno subcapsular, ¿sí? Es un espacio que está debajo de la cápsula, entonces lo vamos a llamar seno subcápsula. En la corteza que vamos a encontrar, y digamos todo lo que son los elementos de inmunidad. En este caso vamos a encontrar nódulos linfáticos o folículos linfáticos, que son redondeados y que son acúmulos de linfocitos B. ¿Sí? Ahí vamos a encontrar muchos linfocitos B que se ubican formando un nódulo redondeado. Estos nódulos pueden ser primarios, pueden ser secundarios, que ya vamos a ver. Los primarios son aquellos que nunca han reaccionado ante un antígeno, ante algo externo, y por lo cual lo vamos a ver todos parejos del mismo tono, del mismo color. En cambio, el secundario es aquel que ya reaccionó a algún antígeno y queda con algo más claro en el centro, al que vamos a llamar centro germinativo. Y entonces vamos a tener primarios y secundarios, ¿sí? Y entre ellos vamos a tener otros espacios que vamos a llamar senos traveculares. ¿Por qué? Porque este órgano tiene dos funciones. Una es la de linfática y la otra es la circulación de la linfa. Y ya les voy a explicar mejor en un esquema para que lo entiendan. Después de la corteza, que es lo primero que aparece debajo de la cápsula, viene la paracorteza o corteza profunda. Y esta se va a ubicar entre la corteza y la médula, que es lo más interno del órgano. ¿Sí? En esta paracorteza tiene algo especial. Dijimos recién que la corteza tenía linfocitos B, y la paracorteza tiene linfocitos T. También son datos importantes a tener en cuenta. Los linfocitos, esta parte se llama, tiene linfocitos T y se llama T-dependiente. ¿Sí? Es una zona T-dependiente. Seguimos yendo hacia el centro del órgano y ahí vamos a encontrarnos con una médula. La médula también está constituida por tejido linfático, pero no se va a ubicar como nódulos redonditos, ¿sí? Se va a ubicar como cordones, ¿sí? Cordones linfáticos. Entonces la médula va a tener cordones linfáticos. Entre esos cordones también va a haber espacios por donde va a ir la linfa y esos se van a llamar senos medulares. ¿Sí? Van viendo que en cada parte les voy describiendo dos cosas, la parte linfática y la parte de circulación de linfa, que es otra cosa. Suena igual, pero uno es el sistema inmunitario y la otra es la circulación del líquido linfático. Es el órgano este que yo les decía, que tiene forma de porotito o de riñoncito. Tiene una parte que es convexa y una parte que es cóncava. Por la parte convexa lo perforan los vasos linfáticos. ¿Se acuerdan que dijimos que están interpuestos entre la circulación linfática? Y se llaman vasos aferentes. Estos traen la linfa, penetra por esa parte convexa, tienen un sistema de válvulas que hace que no se vuelva ese líquido y lo deposita ahí en el espacio o seno subcapsular. Desde ahí del seno subcapsular se va a dirigir a los senos traveculares, que estaban en la corteza, y después se va a dirigir a los senos medulares, que lo encontrábamos en la médula, para salir por la parte cóncava, por donde tiene el ilio, el órgano, como vaso eferente. ¿Sí? Ya les muestro esto. Fácil con los esquemas. Antes de mostrarles, les recuerdo la función del ganglio linfático. Una es filtrar la linfa, la otra es la producción de anticuerpos, que es la función inmunitaria. También participa en la reacción de hipersensibilidad retardada, ¿sí? La hipersensibilidad es la reacción alérgica. También participa en el rechazo de injertos y de órganos. Y también tiene función en la concentración de antígenos. A ver, antes que mostrarle estas, quiero mostrarle este esquema para explicar. ¿Se ve bien ahí? Sí, dijimos entonces, resumo, forma de poroto o de riñón. Tiene una parte convexa,
es esta, y una cóncava. Tiene una cápsula que está pintadita acá de verde, que era de tejido conectivo. Esa cápsula envía estas trabéculas hacia el interior del órgano, que se llamaban trabéculas. Entre la cápsula y la corteza, que es esto, había un espacio, es este clarito, que es el seno subcapsular. Entonces, estos son los vasos aferentes de la circulación linfática. El líquido ingresa, tiene un sistema de válvula que hace que este líquido no se vuelva, ¿sí? Que siga la misma dirección. Ingresa por estos vasos llamados vasos aferentes. Se distribuye acá, en el seno subcapsular. Desde ahí va a entrar hacia donde teníamos la corteza, en los senos trabeculares. Se llama trabecular porque está al lado de la trabécula que enviaba la cápsula, ¿ven? Y de ahí se viene acá, esto en negro es la médula. Se viene hacia la médula como, y se llama seno medular. Desde ahí se va a juntar en un solo vaso que va a salir por el ilio del órgano junto con la arteria y la vena. Y ese vaso se llama vaso eferente. Esa es la circulación linfática. Ingresa por los vasos aferentes, pasa al seno subcapsular, pasa al seno trabecular o cortical, pasa al seno medular y desde allí forma un solo vaso eferente y sale del órgano para continuar la circulación. ¿Cuál es la función de esto? Cuando este líquido entra, este órgano lo filtra, lo limpia y lo saca por acá. ¿Sí? Eso es la parte de la función de circulación linfática. Ahora vamos a ver lo que nos interesa. Esta es la corteza del órgano, lo más superficial. Acá vemos estos redondeaditos que son los que yo les decía que son los nódulos linfáticos o folículos linfáticos, que estaba constituido por linfocitos B. Esta parte que está acá sin los nódulos, pero que está cerca de la médula, es la paracorteza o corteza profunda. Está apenas un tono más oscuro. Y ahí vamos a encontrar linfocitos T. Y después tenemos acá lo que está pintado en negro como cordones linfáticos. Los linfocitos B, pero que no se forman, no se ubican formando nódulos, sino cordones. Entonces, este órgano tiene estas dos funciones. El filtrado del líquido linfático, de la linfa, y el sistema inmunitario que está dado por los linfocitos que vamos a encontrar. B en la corteza, T en la paracorteza, y linfocitos B también vamos a encontrar en la médula. ¿Se entendió ahí? Sí, profe. ¿Sí? Con los esquemas es un poquito más fácil. Nuestro otro órgano. ¿Se escucha bien? Porque me aparecen acá cosas del micrófono. ¿Está bien? Sí, profe. Bien. Vamos con otro de nuestros órganos importantes, que es el timo. El timo también es un órgano linfoepitelial primario. Dijimos el otro era secundario porque tenía dos funciones. Su función primaria no era solamente la inmunitaria, sino tenía dos funciones. En cambio, con el timo, la única función que tiene el timo, o la función más importante, no es la única, pero la más importante, es la inmunitaria. Está situado en el mediastino antero superior, ¿sí? Apenas abajo, o casi en la base del cuello. Es un órgano rudimentario que tenemos, como les dije, cuando nacemos, que es grande, cuanto más pequeño es el ser humano, es mayor el tamaño del timo, y que va evolucionando hasta que llegamos a la pubertad, y cuando llegamos a ser adulto desaparece y es reemplazado por tejido adiposo. La función es que los linfocitos T se capaciten ahí. Es como una escuela para los linfocitos T. Los linfocitos T que salen de la sangre no son efectivos todavía, no son capaces de defendernos, y van al timo para capacitarse. Y para evitar también de que estos linfocitos ataquen nuestras propias células, porque a veces los linfocitos T están defectuosos y no pueden reconocer cuál es una célula externa o
extraña el organismo y por ahí confunde y ataca nuestras propias células, y eso tiene que ver con enfermedades que se llaman autoinmunes, ¿sí? Que nuestra propia inmunidad ataca nuestro propio cuerpo por algo que sucedió y lo empieza a desconocer, ¿sí? Y entonces estos linfocitos T viajan al timo para aprender todo eso, ¿sí? Se les enseña a hacer bien su trabajo, digamos, para hacerlo más fácil. Este es un órgano macizo y, a diferencia del ganglio que vimos, es bilobulado y lobulillado, ¿sí? Tiene muchos lobulitos. También tiene una cápsula de tejido conectivo, pero esa cápsula que envía trabéculas al interior lo llega a dividir en lóbulos, ¿sí? Vieron que vimos recién que al ganglio enviaban trabéculas al interior y no lo llegaban a dividir en lóbulos. Bueno, acá en el timo sí, lo divide en lóbulos y en lobulillos. Su estroma, o sea, tiene dos partes. Nosotros sabemos que los órganos macizos los dividimos en parénquima y en estroma. En parénquima es las células o los tejidos que cumplen la función del órgano, que en este caso son los linfocitos T, los plasmocitos, granulocitos, adipocitos e histiocitos. Y el estroma son células retículo-epiteliales, que son las que mantienen la forma del órgano. Carece de vaso linfático aferente, pero sí tiene uno eferente. ¿Sí? No le entran vasos linfáticos, pero sí sale uno de ahí. Cada lobulillo, a su vez, va a tener una corteza y una médula. No es como el ganglio, que teníamos una sola corteza y una sola médula. Acá, en cada lobulillo vamos a tener una corteza y una médula. Y lo que hace característico a este órgano y lo que hace que se diferencie de los otros y podamos decir que estamos viendo timo o reconociendo timo histológicamente, es el corpúsculo tímico o corpúsculo de Hassall. Que este lo vamos a encontrar en la médula. En cada lobulillo vamos a tener entonces una corteza y una médula. Y en la médula de esos lobulillos vamos a encontrar esto, que es el corpúsculo de Hassall. Si nosotros recordamos que los linfocitos se veían bien oscuros, bien moraditos, ¿sí? Bien violáceos, porque eran de tinción basófila, acá lo que va a resaltar mucho el corpúsculo de Hassall en la médula, porque es eosinófilo o acidófilo, y se va a ver bien rosado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en cada corteza? Muchos linfocitos pequeños, que también los podemos llamar timocitos, que se tiñen muy fuerte de moradito o azulado. Y en la médula vamos a encontrar linfocitos también, o sea, timocitos, pero más grandes y más claros. Y vamos a encontrar este otro, que es el corpúsculo de Hassall, que se lo va a ver bien rosa, ¿sí? Porque es acidófilo. Ya lo vamos a ver. ¿Cuál es la función más importante del timo? La maduración de los linfocitos T y secretar una hormona que es propia del timo, que llamamos, ¿sí? Que se llama timocina, y que completa la transformación de los linfocitos T en inmunocompetentes. ¿Sí? En él maduran los linfocitos T, actúa en la inmunidad tisular, ya le habíamos dicho, o mediada por células, produce la timoproyectina, que es una sustancia que actúa en la médula ósea, iniciando la transformación de linfocitos T. Actúa sobre las células pluripotenciales y hace que se diferencien en linfocitos T. El timo envía entonces esta sustancia a la médula para estimular que se produzcan más linfocitos T. También, como les dije, produce la timocina, que completa la transformación de los linfocitos T. Y también destruye los linfocitos que están genéticamente programados para atacar sustancias propias del organismo, que es lo que les estaba contando recién. ¿Sí? Esta es una imagen de timo, donde vamos a ver que tiene una cápsula, ¿ven la cápsula? Y esta cápsula va a enviar trabéculas hacia el interior, y todas estas trabéculas va a dividir en cada uno de estos, que son lobulillos, ¿sí? Los lobulillos tímicos, ahí les separa un lobulillo. Cada uno de esos lobulillos tienen esto, miren, esto oscuro por afuera, está en la parte periférica, que es la corteza, donde teníamos linfocitos T pequeños bien oscuros, teníamos esta parte clara en el centro, que era la médula, donde teníamos linfocitos T más claros, y estos cuerpos rosas fuertes, que son los corpúsculos de Hassall.
Acá mucho aumenta, tenemos un corpúsculo de Haas. Dos, tres corpúsculos, ¿sí? Y ahí vemos los timocitos, o los, esos redonditos son los linfocitos T. Acá tenemos a un solo lobulillo, para que vean todo lo que es la corteza, la médula, y ahí en el centro podemos tener el corpúsculo de Haas, que podemos tener varios en cada médula, ¿sí? Vamos ahora entonces, hasta ahora hay duda porque estoy hablando muy rápido por ahí. No, profe. Bueno, ahora vemos el vaso. El vaso tiene el tamaño, y como les dije, también es un órgano secundario, no es su única función la inmunitaria, el vaso, en cambio el timo sí. Tiene el tamaño aproximado de un puño cerrado, es un órgano es el órgano linfático de mayor tamaño. Está situado anatómicamente en el cuadrante superior izquierdo de la cavidad abdominal, ¿sí? Que vamos a llamar hipocondrio izquierdo. Filtra la sangre y tiene reacción inmunológica. ¿Sí? Como todo órgano macizo, está formado por una cápsula de tejido conectivo denso, de la cual van a enviar trabéculas hacia el interior, pero no lo van a dividir en lobulillos como el timo. ¿Sí? La cápsula del vaso es diferente a las otras cápsulas de los otros órganos, del ganglio y del timo. Es una cápsula muy gruesa, tiene tejido conectivo denso y tiene células miofibroblastos. Si ustedes se acuerdan, los fibroblastos eran células de tejido conectivo que producían todas las fibras colágenas y todo lo demás. Y mio quiere decir que tenían la capacidad de contraerse. ¿Sí? Esta cápsula, que es muy gruesa, tiene la capacidad de contraerse. Porque una de las funciones del vaso es el reservorio de sangre. Y cuando nosotros estamos claudicando o necesitamos un poquito de sangre extra, es el vaso, esta cápsula, se contrae y exprime el vaso como si fuera una esponja y nos impulsa una pequeña cantidad extra de sangre. ¿Sí? Por eso esa cápsula tiene unas células que tienen la capacidad de poder contraer. ¿Vieron cuando ustedes están haciendo, hace mucho que no entrenan y hacen de golpe, corren o hacen un ejercicio físico, que sienten un dolor fuerte en el lado izquierdo, en la parte superior del abdomen, en el lado izquierdo, y algunos me dicen, me corté o me está faltando? Bueno, es el vaso que duele porque se está contrayendo, porque están mandándole sangre extra para los músculos, porque no están en estado, o están haciendo un esfuerzo al que no están acostumbrados, ¿sí? El vaso tiene una de sus funciones, es esta. El vaso tiene como característica inmunológica y como parénquima, no está dividido en corteza y en médula, una diferencia con los otros dos. Su parénquima, o sea, su parte funcional, quiero que recuerden siempre parénquima y estroma. Parénquima es lo que le da la función al órgano y estroma son las células de sostén, que generalmente son tejido conectivo, células reticuloepiteliales, ¿sí? El parénquima, que es lo que le da la función al vaso, se divide en dos formas, la pulpa blanca y la pulpa roja. Nada que ver con corteza y médula que veníamos viendo hasta ahora. ¿Sí? ¿Se entiende? Y la pulpa blanca va a estar formada por los linfocitos, por acúmulos de linfocitos B, que van a estar dispuestos a la vuelta o rodeando una arteriola esplénica, ¿sí? Una arteriola que es rama de la arteria esplénica. Y esta se va a llamar corpúsculo esplénico, corpúsculo del vaso o corpúsculo de Malpighi. Es lo característico del vaso. A veces se confunde y se parece mucho al corpúsculo de Hassel del timo. Y la pulpa roja va a estar dada por la parte filtrante del vaso. Recuerden que el vaso filtra la sangre. ¿Se acuerdan que era donde morían los glóbulos rojos envejecidos? Contiene gran cantidad de eritrocitos justamente, que filtra y degrada, y está formado por dos estructuras. Cordones de Billroth y senos venosos. Los cordones de Billroth es un tejido reticular, como si fuera una malla, y encontrar un circulador. Vamos a encontrar
costados, células sanguíneas, ¿sí? Como blanco, plateado, los rojos. Profe, no sé si a los otros chicos, pero a mí se me entrecorta un montón. A mí también, profe. Uy, bueno. No sé qué está pasando. ¿Ahí se escucha bien? ¿Chicos, se escucha ahí? Sí, profe, sí. ¿Sí? ¿No se corta? No se corta. Ahí va bien, profe. Bueno, cualquier cosa donde se empiece a cortar me avisen, así yo no continúo y no se pierden. Ya nos falta poquito. Pero me avisan cualquier cosa, no sé, a lo mejor sea mi micrófono que no esté funcionando bien. Bueno, les decía que los cordones, hasta ahí me escucharon, que la pulpa roja era la parte donde filtrábamos la sangre, que tenía los, sobre todo eritrocitos, y que estaba formado por dos partes, los cordones de Billroth, que son células reticulares, que forman como una red, como si fuera un colador, donde van a estar incrustadas células sanguíneas, como glóbulos blancos, plaquetas, glóbulos rojos, macrófagos y plasmocitos. Y después teníamos los senos venosos, que son capilares sinusoides, con senos venosos especiales que tienen un endotelio de células largas, ¿sí? Y una membrana discontinua, ¿sí? Como que la pared es discontinua, no tienen una pared completa. Y que estos inician el sistema venoso del vaso. O sea, todos estos senos, todos estos capilares que son sinusoidales, que no tienen pared completa, van a recoger todo el líquido que después va, el líquido y la sangre, que después van a formar el sistema venoso. Se van a ir uniendo en capilares mayores, en vénulas, y después en venas, y va a formar el sistema venoso del vaso. Entonces recordemos las funciones del vaso. Hemocaterética. ¿Qué quería decir esto? Que eran los que producían el filtrado de la sangre, lo que destruían los glóbulos rojos envejecidos. Es un reservorio de sangre, como les decía. Tenemos un poquito de sangre extra ahí, y cuando la necesitamos, la cápsula se contrae y la lleva al sistema circulatorio mayor. También depura la sangre, como dijimos, de células envejecidas y de antígenos. Es hematopoyética, porque también tiene una hormona que estimula la formación de más, linfocitos B en la médula ósea. Es inmunológica, porque tiene linfocitos B y digamos, tiene una función muy importante en la producción de anticuerpos. Y también produce un almacenamiento de plaquetas. Les pregunto algo. ¿A ustedes les parece que podemos vivir sin vaso? ¿O alguien sabe? Creo que no, pero... ¿Vieron, escucharon a veces que traumatismo es importante o accidentes de tránsito? Producen sangrados o hematomas en el vaso y a veces hay que extirparlo. Ahora cada vez menos se saca el vaso porque hay formas nuevas de solucionarlo, pero antes quirúrgicamente, al ser un reservorio de sangre y al tener circular toda la sangre por ahí, la hemorragia podía producir la muerte del paciente, entonces lo primero que se hacía es extraer el vaso. Sí, sí se puede vivir, pero quedamos en un estado de inmunodepresión, ¿sí? Porque su función inmunológica es muy importante, y quedamos expuestos a la agresión de cualquier germen, ¿sí? Entonces quedamos como pacientes inmunocomprometidos, sin la inmunidad, digamos, eficiente para defendernos de los gérmenes que pueden llegar a enfermar, ¿sí? Sobre todo eso. Ese es el déficit que nos deja. Se ve mucho, antes se veía más la extracción del vaso, ahora por ejemplo en los pacientes pediátricos que se suelen golpear, el accidente típico que rompe el vaso es el de la bicicleta, cuando se clavan el manubrio de la bicicleta o cualquier cosa que puede golpear en la zona del hipocondrio izquierdo, que puede romper las costillas flotantes, y estas costillas flotantes perforan el vaso y producen sangrados importantes que descompensa hemodinámicamente muy rápido al paciente. Ahora hay formas nuevas
y se trata de conservarles el vaso a los niños y a todos, supongo, a los adultos también. Pero bueno, en algunos casos no se puede y hay que extraer. Si es un órgano con el que sí se... contraer infecciones. Sí, te escucho. ¿Serían más propensos a contraer infecciones? Sí, a cualquier infección, virales, bacterianas, sobre todo virales. Y quedan muy, muy expuestos. Tienen una serie de tratamientos y de vacunas y todo lo demás para poder vivir, digamos, una vida dentro de lo normal, de la una buena calidad de vida, digamos. Pero sí, se puede vivir, pero quedamos muy complicados, ¿sí? Bueno, les digo, les comento porque a veces me preguntan, que se escucha mucho, ¿viste? Cuando hay hematoma y hay que hacer extracción del vaso. Antes era muy común, siempre que había sangre del vaso se sacaba el vaso. Ahora hay nuevas técnicas con la tecnología, hay unas mallas y que se pueden poner quirúrgicamente, todo es la mayoría es de resolución quirúrgica. Y otras veces los hematomas no son tan grandes y se absorben solo, hay que mantener el paciente. Bueno, hay otras técnicas porque la tecnología va avanzando, pero a veces termina en extracción del vaso, porque si no el paciente se descompensa y puede fallecer por el sangrado. Y, pero bueno, lo bueno es que sí podemos vivir sin vaso, nada más que quedamos como pacientes inmunocomprometidos, sin inmunidad, con un déficit de la inmunidad, no sin inmunidad, pero con un déficit de la inmunidad. Acá tenemos una imagen. ¿Anémicos también, no, profe? Puede producir anemia, pero la médula ósea también tiene su función independiente, al principio sí, y después la médula ósea empieza a compensar eso, por suerte tenemos eso, pero sí, produce anemia al principio. Obviamente las hemorragias producen una anemia importante y después, hasta que todo el organismo se retome todas las funciones y se reparta las funciones, porque dice que el organismo a veces reemplaza, cuando falta un órgano o un tejido, es reemplazado su función por otro, y después se puede compensar el tema de la anemia. Pero la parte inmunológica es más complicada. Esta es una imagen del vaso, lo dejo porque me... Para que vean la cápsula, ustedes vieron cuando veíamos los otros órganos que era una cápsula finita. Esta es una cápsula muy grande, muy importante. Como les digo, tiene células que pueden contraerse. Y acá tenemos la pulpa blanca, que son los nódulos linfáticos, que tienen adentro, en el centro, una arteriola. Y todo el resto, pulpa roja. No hay mucho. Lo mismo acá, esto que vemos acá viene en moradito. Recuerden que los linfocitos siempre se tiñen bien violáceos, son basófilos. Entonces lo que vemos en color bien violáceo o azulado es la pulpa blanca. ¿Sí? Y ahí vemos la arteriola, en este no se ve por el corte, pero ahí sí. Y el resto es pulpa roja. El pulpa roja estaba constituida, dijimos, por los cordones de Billroth, que eran, estaba lleno de células, sobre todo eritrocitos, células de glóbulos rojos o glóbulos blancos, y los senos son los espacios, que después se van a ir juntando para formar capilares mayores, vénulas, venas, y va a salir por el sistema venoso del vaso. Acá tenemos pulpa blanca, mucho aumento, sería uno de estos, visto mucho aumento, y ahí vemos la arteriola que tiene en el centro. Y por último, para hablarles un poquito, los órganos centrales son estos que vimos, ganglio, timo y vaso. Pero también les dije que como función linfática estaban también la amígdala, las amígdalas, que generalmente forman un anillo de tejido linfático en la entrada de la orofaringe. ¿Sí? Y la orofaringe es lo que nosotros conocemos como garganta, para que se ubique, la parte posterior de la boca cuando empieza la faringe. Contiene aglomeraciones de nódulos linfáticos, amígdalas, hay amígdalas faríngeas, hay adenoides, hay amígdalas palatinas y amígdalas linguales. Las amígdalas palatinas tienen un epitelio plano estratificado, si vemos acá se ve como el de la piel, es el epitelio que las rodea, y envía, o sea, es como que se introduce, se invagina el epitelio y forma estos espacios que se llaman criptas amigdalinas. Pero lo que nos interesa de estos son estos. Toda la amígdala está constituida por todos estos nódulos o acúmulos linfáticos. ¿Sí? Por lo cual se considera que es un órgano linfático, un órgano de defensa. Esa es su función. Y después tenemos
el apéndice, que vieron que todo, que es como que siempre decimos que el apéndice es un órgano que no tiene funciones o desconocemos las funciones y que cuando se inflama produce una enfermedad que se llama apendicitis aguda, que es una urgencia y que debe ser resuelta quirúrgicamente, ¿sí? Si no puede complicarse, puede perforarse, puede producir algo que se llama peritonitis, y es muy común entre los 10 años de vida y los 20 años. Se puede dar a cualquier edad, pero es más común en esa franja de edad, ¿sí? Pero sí hemos descubierto que tiene alguna función, y una de las funciones más importantes que tiene es una función linfática, porque está cubierto, miren, este es el apéndice, después vamos a ver cuando veamos el aparato digestivo, este es el epitelio es un epitelio cilíndrico simple, acá atrás tiene el músculo, porque es un órgano hueco, y en esta zona, que es la submucosa, porque después vamos a ver que como órgano hueco tiene capas, que se llama mucosa, submucosa, muscular y adventicia o serosa, serosa en este caso. Pero en esta, que es su segunda capa, que es la submucosa, vamos a encontrar estos nódulos linfáticos llamados placas de Peyer. Entonces se determinó que una de sus funciones es la defensa o la función linfática. ¿Sí? Y que generalmente su inflamación se debe o a obstrucción, esta es la luz del órgano y es muy chiquita, es el espacio que hay, que se puede obstruir por algún cuerpo extraño, semillas, puede haber parásitos, lo que sea que obstruya la luz y se inflama, o puede ser que reacciona ante algún germen y se inflaman tanto los nódulos linfáticos que también producen la enfermedad. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya terminé. Terminamos por hoy. Dentro de todo es un sistema lindo, es como más agradable estudiarlo, no sé, a mí me parece así. Porque ya vamos empezando a entender un poco por qué, para qué estudiamos algunas cosas. Lo mismo, si tienen algunas dudas, los escucho. Profe, ¿este tema sí también entra en el parcial? Sí, entra en el parcial. Este tema entra en el parcial. ¿A partir de qué tema era, profe? Ay, a ver, déjame recordar. Vieron hasta nervioso, ¿cierto? En el primer parcial. Sí, creo que sí, profe. Creo que tuvimos hasta ocio, profe. Hasta la primera parte de ocio, sí. Entonces nos queda nervioso, muscular, piel, cardiovascular y linfático. Son cinco temas. Profe, osificación, ¿no? ¿Osificación no entró en el anterior? Ya me voy a fijar. Si no entró en el parcial anterior, lo vamos a poner en el... Ah, en el anterior entró óseo sin osificación, me acuerdo. Sí, es verdad. Entonces entraría... ¿Cómo? Que claro, entró hasta la mitad. Óseo, claro. Bueno, sí, entonces sí. Es osificación... Piel, no, osificación, tejido nervioso, tejido muscular, piel, cardiovascular y linfático. Cualquier cosa ya les voy a subir para que tengan en claro bien. Los subo en la plataforma los temas que entran en el parcial para que no se complique. ¿Tenemos cuestionario de esto, profe? ¿O? Sí, el miércoles se va a activar el cuestionario de linfático. Y ya a la brevedad posible, cuando apenas pueda, subo la clase. Gracias. Bueno. Profe, yo tengo otra duda, pero no respecto al tema de hoy. ¿Usted por casualidad da clases en medicina? Sí. Porque usted sabe que tenemos algunos conocidos, algunos chicos de Quine, que algunos profesores de medicina les dijeron que van a empezar las clases ahora en este mes, y que les recomendaban volver de sus provincias. ¿Usted por casualidad sabe algo sobre eso? Porque todavía por Sigedú no nos dijeron nada a nosotros. Bueno, no, todavía no está pensado, pero todavía no está programado, y todavía no se organizó para eso. Hay solamente algunos grupos de medicina que van a volver,
por ahora, porque vamos a ir empezando despacito. Los de anatomía van a tener prácticos, van a empezar, pero creo que a fines de agosto recién. Y los de semiología, que son de cuarto año. Y por supuesto que van a empezar a ver si los que tienen que hacer prácticas en el hospital, que son los últimos años. Pero despacito, yo creo que kinesio también está por empezar justo con las prácticas hospitalarias en quinto año, pero cualquier cosa yo les voy a avisar, ustedes todavía no tenemos todavía programado que, por lo menos en mi materia, que volvamos. Claro, claro. Claro, le preguntaba porque en mi caso una amiga de medicina está en primero y bueno, el profesor de anatomía le dijo eso. Que... Sí, la anatomía vuelve. Los chicos de anato, yo doy anato y vuelven a hacer este... Se va a intentar, no es que vuelven, es algo definitivo, es algo que vamos a tratar de hacer. Sí, hay que ver un montón de cosas, protocolos. Lo que sí, sí les recomiendo es que vayan vacunándose, porque a todos se les va a exigir por lo menos la primera vacuna. Bien, prof. Esa era mi duda, va, y la de la mayoría, creo. Sí, bueno, menos mal que me preguntaste. La idea es, de alguna manera, ir volviendo a la normalidad. Lo tenemos que hacer en algún momento. Va a ser lento y va a ser escalonado. Hay materias que precisan más volver, que son más prácticas, que otras. Por ejemplo, yo creo que esto, nosotros, de kinesio, y seguiremos virtual porque es una clase teórica. Ustedes son muchos y para poner tantos chicos en una sola aula se puede complicar. Ahora, no sé si ustedes tienen clases prácticas de alguna materia. Anatomía, sí, profe, calcón. Tenemos tres prácticas también. Bueno, capaz que esas sean las primeras que logremos que vuelvan, pero como te digo, vamos recién reuniendo y viendo y vamos a ir probando. Se va a habilitar estos grupos primero como prueba para ver cómo nos va resultando todo el tema de protocolo, de cuidados, cómo se va dando. Y por ahora yo tenía entendido que quinto año de kinesio empezaba porque empiezan las prácticas, o sea, tienen que completar sus prácticas hospitalarias, ¿sí? Y entonces ellos van a empezar con las prácticas. Y medicina solamente iba a empezar anatomía, se iba a intentar, ¿no? Recién lo estábamos por hacer, y semiología. Y por supuesto en las sedes, y los otros que son los hospitalarios, que son séptimo y sexto año, también se van a intentar volver a los hospitales. Pero bueno, está complicado, lo estamos tratando. O sea, que sepan que la idea está en que en algún momento les va a tocar... regresar, porque es la idea de que volvamos a la normalidad. Pero todavía no está nada dicho, yo apenas me entere de algo les comunico, para que se prepare. Por las dudas le pregunto a la coordinadora de la carrera, a ver si en otras materias tienen pensado, en otras materias que les toque a ustedes, tienen pensado volver y les aviso, no hay problema. Genial, profe, nos serviría eso. Muchas gracias. Sí, yo le pregunto a la coordinadora cualquier cosa para que me cuente. Yo sé que la mía no, porque es una materia teórica, entonces no hace falta que vuelvan a la práctica, pero si alguna de las otras materias están pensando en volver, les cuento, les aviso. Bueno, chicos, los dejo, que tengan un buen fin de semana, cualquier duda. ¿Sí? ¿Va a subir la clase o el PDF? El PDF y la clase, las dos cosas. El de cardio tuvo un inconveniente, se borró aparentemente, no sé, estoy tratando de rescatar la clase, pero porque no estaba la de cardio, sí, o la encontraron. ¿Alguien encontró la clase cardiovascular? O sea, está el PDF, todo, pero la clase grabada, no sé si se logró subir. Profe, ¿usted no la subió? Creo que no, profe. Porque fue que tuvimos la presentación de la biblioteca, y ahí, no sé, ahí me parece que hice alguna cosita mal, y no la grabé, como me distraje con este tema. No, profe, esta de cardio no está. Esta es la del año pasado. Bueno, genial, entonces. Sí, seguramente, o sea, el contenido es el mismo. Bueno, buenísimo, si le puedes proporcionar a tus compañeros... la del año pasado, vean, búsquenla. Si yo la puedo encontrar, la voy a subir también. Bueno, chicos, ¿alguna otra cosa? No, ¿alguna no otra sé. Duda? Sí.
Del tema ese vascular, ¿nos va a subir un cuestionario o no? Sí, ahora el miércoles, cuando subamos el cuestionario de este, se sube de los dos. Sí. O sea, va a hacer preguntas de uno y del otro. Es un solo cuestionario con los dos temas. Ah, bueno, profe, gracias. No, de nada. Porque eso, los cuestionarios van a ser muy útiles para el parcial después. Sí. Antes del parcial va a ser una videollamada como la otra vez, ¿o no? Es la idea, ya les aviso bien. Pero sí, siempre trato de hacer un Zoom antes del examen para que saquen cualquier duda antes del examen y también para explicar bien la modalidad y todo lo demás para que no se les complique. Profe, ¿el parcial es ahora el 6? Sí. Bien, gracias. Ahí les voy a avisar bien el horario, todo, y vamos a tener seguramente una conexión por Zoom un ratito antes, ¿se acuerdan cómo hicimos la vez pasada? Por cualquier cosa, por cualquier duda que surja, y para explicarles bien cómo va a ser la modalidad del examen, ¿sí? Para que trabajen tranquilos, sea sin dudas, porque después surgen las dudas y ya están sobre la hora, encima tienen poquito tiempo, generalmente se da un minuto por pregunta. ¿Cuántas preguntas? No sé, chicos, ya vamos a ver. Pueden ser de 20 a 40 preguntas, ya lo vamos a armar al examen. Pero generalmente el tiempo es un minuto por pregunta, les pongo siempre. De múltiples opciones, por supuesto. ¿Alguna duda? Bueno, recuerden no quedarse con dudas. Si las dudas surgen en otro momento, lo mismo, envíenme las preguntas que tengan siempre antes del examen, por supuesto, así se soluciona. Y cualquier cosita vamos a estar resolviendo las dudas que les vaya surgiendo. Sé que falta esa clase nomás, la de cardiovascular, que tuve ahí un inconveniente. Justo como les digo, que era la presentación de la biblioteca, no empecé a grabar desde el principio. Y ahí es donde me parece que me olvidé de grabar. Y bueno. Entonces, bueno, ese, y el cuestionario se los hago ahora con el del impacto. Así ya les quiero. Bueno, chicos, los dejo. Que tengan un buen fin de semana. Cualquier cosa, como les digo, se comunican, me mandan las preguntas, a mí no me molesta. Por ahí puedo tardar en contestar un poquito porque, bueno, tengo otro trabajo y todo lo demás, pero en algún momento se los presto. ¿Profe? ¿No nos quiere llegar a rendir a partir de nervioso? ¿Sin notificación? Ajá. Sí, profe. Podría ser, ya vamos a ver. Podría ser, a ver cómo les va en el parcialito este el miércoles y de ahí ven. Bueno. Yo les aviso. Gracias. Listo. Bueno, chicos, los dejo. Me tengo que desconectar ya que tengo que dar otra clase. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Sí. Chao, profe, gracias. ¿Quién me quiere preguntar? Una compañera dice si la leucemia es una enfermedad autoinmune. No, es una enfermedad en la que es oncológica, en la que se empiezan a degenerar las células en la médula ósea, ¿sí? Las que producen las células de la sangre. Hay muchos tipos, las que afectan los linfocitos B solamente, las que afectan los linfocitos T, las que afectan los dos, las que afectan todas las células de la sangre, ¿sí? Pero no es autoinmune, es oncológica, ¿sí? Es un cáncer y es una degeneración de las células, una anomalía que empieza a suceder y bueno, y empieza a complicarse la médula ósea y por supuesto todo lo demás, y que se caracteriza mucho por todo lo que es el descenso de la inmunidad, porque no vamos a tener glóbulos blancos, se puede producir también hemorragias, hematomas y todo lo demás, porque va a haber pocas plaquetas, todo lo que tenga que ver con las células de la sangre. Pero no es autoinmune, es oncológica, ¿sí? Que se puede despertar por una infección viral o por algo externo, pero es oncológico. Bueno, chicos, los gracias, dejo profe. Entonces. No, está bien. Los dejo y bueno, nos estamos viendo. El cuestionario el miércoles, el examen el viernes.
Ay, el miércoles es feriado. Lo mismo les subo el cuestionario, ¿sabes? Para que si no se les va a atrasar mucho, lo van a tener muy cerca del examen. Cualquier cosa, si pudiera hacerlo antes, entre lunes y martes, se lo subo para no afectarles el feriado. Es feriado acá en la provincia de La Rioja, perdón. Ustedes no saben, porque es un feriado provincial. Bueno, los dejo entonces. Hasta luego, que tengan un buen fin de semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao.